Colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El Consejo de la Carrera Judicial decidió este día que la suerte de la magistrada Blanca Stalin quedará en manos del Congreso de la República. Serán los parlamentarios quienes decidirán si continúa o no integrando un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Este es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Congreso Decide. A continuación, la nota desde Torre de Tribunales. El Consejo de la Carrera Judicial decidió enviar al Congreso de la República como ente nominador para que analice y resuelva lo que procede en torno a la magistratura de Blanca Stalin. Con ello, abre la puerta a una posible sustitución de Stalin a la alta investidura. En virtud de ser el Congreso de la República, la autoridad nominadora, el órgano que genera la nominación de una lista de 26 personas, de los cuales escoge a 13, en consecuencia, harán las comunicaciones correspondientes al Congreso de la República para que el Congreso de la República pues analice esta situación. Blanca Stalin, ligada a proceso penal y en prisión, permanece aferrada al cargo porque sigue siendo magistrada. Permanece separada de sus funciones y suspendido del goce de su salario de 39.000 quetzales. No obstante, la ley establece que hasta que sea sentenciada y condenada, dejará de ostentar la alta magistratura. Pero aún continúa teniendo el cargo de magistrada de Corte Suprema de Justicia. Este cargo únicamente puede finalizarse por una decisión del Congreso de la República, por un fallecimiento o por una renuncia por parte de ella. Analistas coinciden en tres posibles escenarios que deberán enfrentar los diputados y son que se nombre a un suplente temporal, que se permita la integración del pleno con 12 magistrados o que Stalin sea removida de su cargo en definitiva y se nombre a un sucesor. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. En esta ocasión hablamos de la suerte, el destino que le espera a Blanca Stalin. El Consejo de la Carrera Judicial ha hablado, para algunos no ha hablado demasiado claro, quedan muchas ambigüedades, pero lo que sí ha dicho o ha traspasado es la responsabilidad al Congreso de la República para que decida qué hacer con Stalin. Se sustituye, se busca a un magistrado que ocupe ese puesto temporalmente. ¿Qué se va a hacer? Bueno, la brasa caliente pasa entonces al Congreso de la República y usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF, Congreso Decide. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estor Rosapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos con el tema de Blanca Stalin. La semana pasada el Consejo de la Carrera aún no decidía qué hacer. Se suspendió el salario, este salario que había sido una polémica para la aún magistrada. Pero el tema de si seguirá siendo o no una integrante de la Corte Suprema de Justicia no se termina de aclarar. ¿En qué contexto podemos ver esto, Philip? ¿Quién dijiste que es el que está resolviendo? El Consejo de la Carrera Judicial. Ya existe. Existe. Ya vieron. Ya el Consejo de la Carrera Judicial. Ahí está. Ya existe. Ahí está el Consejo de la Carrera Judicial. Existe desde el 99 que se aprobó la ley del Consejo de la Carrera Judicial. O sea, para que vean que también todo eso de que se está creando un cuarto poder. O sea, ahí está un Consejo de la Carrera Judicial. Ya existe. Lo que pasa es que como existe el día de hoy, le pasa el problema que tiene hoy por hoy. A ver, ¿de dónde viene el problema? Digamos que hay un vacío de interpretación de ley. Efectivamente, le corresponde al Congreso declarar la vacante de cualquier magistrado de Corte Suprema de Justicia, ya sea por renuncia o por alguna u otra causa. Porque ellos eligen. O sea, el Congreso los elige, el Congreso es el único que puede decir, mire, este magistrado ya no está, renunció, yo le acepto la renuncia. Pero la ley de la carrera judicial, la nueva, la que se aprobó en el 2016, establece que el Consejo de la Carrera Judicial es quien le informa al Congreso que se produjo una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la calificación de si hubo o no hubo vacante le corresponde al Consejo de la Carrera Judicial. El problema que hay hoy es que hay una duda respecto de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial derivado de que esa ley se apruebe en el 2016 y no queda claro qué pasaba con los consejeros anteriores y qué pasaba y en qué momento entran a batear los nuevos consejeros. Entonces, digamos que ese consejo hoy está en un limbo jurídico. Como está en un limbo jurídico, el Consejo de la Carrera dice, yo no me creo con la facultad hoy de evaluar si procede o no procede declarar la vacante. Entonces, lo que puedo hacer es tirarle la pelotita al Congreso. Y Congreso, que usted sea el que califique si se declara o no se declare la vacante.
Entonces, esto ya se volvió un jueguito de ping-pong en donde el Consejo de la Carrera Judicial no quiere declarar la vacante y seguramente el Congreso va a decir, mire, no es mi facultad declarar una vacante. La vacante. Yo lo único que hago es hacer efectivo. Porque es el Consejo el que debe informar cuando hay una vacante. Yo lo único que hago es, si o me presentan la renuncia o si me informan que hay una vacante, yo solo hago efectivo la declaratoria de la vacante. Claro. Pero la calificación de que hay una vacante, eso le toca al Consejo. Entonces vamos a ver en la siguiente semana seguramente ese escenario de peloteo, de pimponeo entre el Consejo de la Carrera Judicial, que ya existe, y el Congreso de la República, para ver quién de los dos asume la responsabilidad de entrar a conocer si declarar o no declarar la vacante del cargo. ¿El Congreso de la República, Estuardo, le va a entrar a este tema o vamos a tener ese pulso, ese ping-pong que menciona Philip, en donde no sabemos si agendamos una elección de un nuevo magistrado o vamos a consultas legales para ver qué está ocurriendo? Porque al parecer tampoco el Consejo de la Carrera Judicial lo deja todo muy claro. Primero, no tenemos precedente. Uno de los problemas es que no tenemos precedente de este caso. Y de hecho, antes, en la discusión, antes de entrar de ir al aire, estábamos en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó con Charchal? ¿Qué pasó con Vladimir Aguilar? Vladimir Aguilar. ¿Qué pasó en otros casos? Y renunciaron. Porque la normativa sí establece que hasta que haya una casi que condena tiene que haber, para que entonces la persona, el magistrado o magistrada, no siga en la magistratura. Pero aquí tenemos un problema, que si está fuera, la ley dice que la Corte Suprema de Justicia está conformada por 13 magistrados, pero ahorita tenemos 12 magistrados. Y la otra pregunta que surge es, ¿12 magistrados pueden conformar el pleno de la Corte Suprema de Justicia? Para algunas decisiones, no. Y viene el tercer escenario, perdón, y es el magistrado suplente. Okay. Y ahí hay una relación muy interesante del magistrado suplente, porque el magistrado suplente puede haber en la medida que no se tomen ciertas decisiones. Sí. Entonces, para algunas no puede, tiene que estar conformado los 13, para otras tienen que estar los 13 titulares. Okay. Entonces tenemos los 13 y los 13 titulares, son dos escenarios diferenciados aquí. Entonces, hay que ir viendo qué dice la normativa, pero yo creo que Congreso va a entrar, y si puedo adelantarme, Congreso va a entrar, y creo que va a dar un paso bastante difícil de sustitución, que después va a haber un debate acerca de si le correspondía o no le correspondía. Porque al final al Congreso solo llegó una lista que era presentada después ya originalmente por las comisiones de postulación. Aquí es interesante también ver el otro punto, y es la conformación de la Corte Suprema misma. Y si no estamos nosotros en este momento frente también a un cambio en la normativa de conformación de la Corte Suprema de Justicia. Porque dos escenarios. Uno es, aquí hay un problema para ver si se declara o no la vacante, ya lo hemos visto con el Consejo de la Carrera Judicial, el Congreso no le corresponde ese papel, pero también uno se puede preguntar, si esta magistrada, con todo el proceso legal que tiene en ciernes, no llega a cumplir sus funciones, ¿puede ser eso un factor para decir que hay una vacante? Pero segundo, ¿qué pasa si el Congreso elige a un magistrado? ¿Qué tanta legalidad tienen las decisiones que tome ese pleno? ¿Alguien puede cuestionar las decisiones que se tomen de aquí en adelante? Porque la por ese mismo vacío legal. Sí, la renuncia que ella no la... No, ella yo no, no veo, quiere yo renunciar. Veo, por no lo que renunciar. Ha dicho y por todos los signos y símbolos que ha enviado, no creo que vaya a renunciar. Y en todo caso, no tendría por qué hacerlo. No tendría por qué hacerlo porque está en un proceso. Pero yo creo que aquí hay algo mucho más profundo. Cuando analizamos los casos de los últimos 2 años... El caso de Otto Pérez, Valdetti, Juan de Dios Rodríguez, diputados, quien usted quiera. Si se dan cuenta, en ningún caso el sistema ha cerrado filas y el funcionario se ha aferrado con uñas y dientes a su cargo como lo ha hecho Blanca Stalin. O sea, Blanca Stalin para mí evidencia algo mucho más profundo del rompecabezas de impunidad, porque si se dan cuenta, en el caso de Blanca Stalin ya vimos cómo hay primero todo este pimponeo al interno del sistema de justicia, que le dan la medida, que se la quitan, que la sala de apelaciones la favorece con medida sustitutiva, que estaba, entonces que ya solo faltaba que le quitaran el otro caso de obstrucción a la justicia, y entonces justamente en el minuto 91 del partido
la Corte Suprema de Justicia ampara al Ministerio Público, pero si se dan cuenta, yo creo que en ningún caso habíamos visto a las instituciones defender con tanto ahínco al funcionario procesado. Y eso para mí refleja un dato revelador. Y yo creo que ahí se está evidenciando cómo Blankenstein era una pieza central, o es una pieza central, dentro del rompecabezas de impunidad. Y cómo todas las estructuras de corrupción y de impunidad se resisten a perder ese asiento en la Corte Suprema de Justicia. Porque de otro, miren, con Douglas Charchal, que fue otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el sistema se hizo para atrás. Se hizo para atrás. Y no lo defendió. Con Vladimir Aguilar. Con Vladimir Aguilar. El mismo Vladimir Aguilar fue el que dijo, mejor, no, aquí yo mejor sabía que mejor renuncio. Mejor renuncio. Entonces, sí, mejor renuncio. Yo creo que está señalando un punto, pero, y yo todavía empujo el tema un poquito más allá. Ojo, que aquí el que está en juego, más que Blanca Stalin, es el neneco, el muñeco, ¿cómo se llama? El hijo de Blanca Stalin. Fernández. Es que aquí no solamente es una magistrada. ¿De qué está siendo acusada la magistrada? Aparte de haberse resistido la peluca y todo ese show. No, la acusación principal es ejercer fuerza, poder desde una magistratura para darle un privilegio ¿a quién? A su hijo, que está preso y que está acusado, en el caso Ixpiza, ¿verdad? También de tráfico de influencias. Entonces ella también está como magistrada acusada de tráfico de influencias. En los otros casos tampoco vimos esa consanguinidad en juego. Aquí sí la estamos viendo. Pero por eso les digo, lo que pasa es que podemos ver en lo individual el caso de Molina Stalin y de su mamá como magistrada de la corte traficando influencias para beneficiarlo. Pero aún así... Que ella pensó que eso iba a funcionar. Pero eso lo hace. En su momento pensó que eso le funcionaba. Pero si empezamos a hacer toda la evaluación de todas las formas como el sistema la trató de defender con uñas y dientes, se recordará que cuando ella estaba enfrentando a la Comisión Pesquisidora del Congreso, se recordarán aquel mensaje de decir, miren, aquí o cerramos filas o tarde o temprano van a venir por ustedes. El famoso reloj de Blanca. Y por eso el reloj. Por eso el relojito lo tenemos allá. Porque ese reloj fue profético. Ese reloj fue muy profético. Hoy soy yo, mañana pueden ser ustedes. Pero y ahora a los que están en jaque son a esos que les puso el reloj enfrente. Pero ahí está momento uno. Luego viene cuando se da, a ver, se recuerdan todo el zipizape cuando la Comisión Pesquisidora resuelve levantar el antejuicio, el Congreso de la República le vota y le quita el antejuicio, y entonces ella viene, mete amparos y logra bloquear como por 2-3 días que se le notifique que se le levantó el antejuicio en lo que se emitía la orden de captura. Después recordarán todo este drama que se da en torno a su captura, la acusación de querer evadir la justicia, de que amenazó, de la peluca no aparecía, de ahí que por ejemplo ella enfrenta audiencia de primera declaración por el caso de tráfico de influencias, pero le retrasan extrañamente conocer el otro caso, eventualmente le terminan dando fianza por el caso de tráfico de influencias, pero todavía no había conocido el caso de evasión a la justicia porque el juez se recusó, la sala de apelaciones no nombraba nuevo juez, en fin, digamos que hay una serie como de eventos que van mostrando cómo el sistema cerró filas para tratar de retardar a su máxima expresión el que a ella la enviaran a prisión. Y hoy vemos que esta narrativa continúa porque el sistema sigue cerrando filas ahora para evitar que a ella la quiten del cargo. Entonces, por eso les digo, esto que hemos visto en el caso de Stalin, yo no lo había visto ni en el caso de Charchal, ni en el de Otto Pérez, ni en el de Roxana Valdetti, ni en el de Juan de Dios Rodríguez, ni en el de los diputados. Es decir, hay un interés particular de mantenerla, como magistrada. Y ahí es donde eso me lleva a pensar, decir, vean, el caso de Blanca Stalin, yo creo que ese sí realmente fue un golpe neurálgico a la estructura de impunidad. ¿Y por qué le digo que fue un golpe neurálgico? Porque ella desde la Corte Suprema de Justicia, mal que bien, podía incidir, por ejemplo, en el nombramiento de jueces suplentes. No solo en el proceso de su hijo, sino en cualquier proceso. Ella, si hubiera integrado Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, imagínate, hubiera podido decidir, por ejemplo, si trasladar el caso a otro juzgado o un juzgado de mayor riesgo. No solo el caso de su hijo, sino cualquier caso en general. En fin, digamos que las facultades o el poder que ella obtenía de poder incidir en las decisiones procedimentales relacionado con el caso de su hijo y con cualquier otro, es lo que a mí me lleva a pensar que las mafias sufrieron un golpe muy fuerte cuando ella fue acusada. Ella propuso a la presidenta Valdés, recordémoslo también. Bueno, vamos al primer corte de la noche, ya lo saben, enviar sus comentarios con la etiqueta SF
A ella misma. Ella la propuso. Ella propuso a la Chochi. Sí, por cierto, solo un paréntesis. Sí, pues. Fue Silvia Valdés la que presentó el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra la ley de la carrera judicial. Entonces, el vacío que se generó ahorita de por qué el Consejo de la Carrera no está plenamente integrado y por qué ese Consejo no se pronuncia sobre el tema Stalin es producto de un recurso que presentó Silvia Valdés. O sea, estábamos atando cabos, vamos, la primera pausa de la noche, regresamos, la etiqueta SF, Congreso de la Impunidad.